La falta de voluntad, la infiltración y la poca credibilidad de quienes dirigen la policía impiden que exista transparencia en el proceso de depuración de este cuerpo de seguridad, según algunos entendidos. Pues ahora será cuestión de tiempo para lograr ese sueño inalcanzable. Desde hace más de 20 años que comenzó este intento de depuración por distintos gobiernos, pero ha sido una tarea no muy fácil. Siempre existen tropiezos. Se ha tenido ahora que recurrir a la conformación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, a instituciones, a gobiernos y ahora a una comisión internacional. Por eso es que se ha recurrido a pedir una instancia internacional. Es por falta de confianza en los órganos internos, fundamentalmente por toda la manipulación que ha habido por parte de estos sectores, por la infiltración del crimen. Por eso es que se está pidiendo que vengan jueces, fiscales y policías a poder investigar los casos en el país. En los últimos 3 años, para el caso, desde que se aplica una serie de exámenes psicométricos, toxicológicos, médicos y de otra naturaleza, cerca de 2.000 de sus miembros, entre la escala básica y oficiales, han debido salir de la institución. Pero no es como despedir un trabajador cualquiera, porque primero están las audiencias de descargo, los deméritos y otras faltas. Si una vez realizado el proceso de despido no se comprueba nada, los afectados deben retornar a la institución policial, con todos sus derechos dejados de percibir a lo largo del tiempo, por lo que las autoridades consideran que se trata de un proceso lento pero que va en camino. Porque alguien puede decir que una persona, un funcionario, consume drogas, pero al momento de dejar la audiencia de cargo dice, mire, es cierto, yo estoy enfermo y me inyectan un tipo de droga, un tipo de medicamento, ¿verdad? Porque padezco de azúcar, porque padezco de la columna, porque tengo un dolor en parte del cuerpo. Entonces ahí demuestra la persona que no necesariamente era porque consumía algo ilegal, sino porque tiene un tratamiento especial, ¿verdad? Este es un caso que a veces al final la persona se concluye que no se podía ir por ese tipo de delito, ¿verdad? Con o sin razón, lo cierto es que es necesario que haya claridad en este proceso para que la ciudadanía recupere la credibilidad en las instituciones y sobre todo en quienes las dirigen. Para Telenoticias, desde Tegucigalpa, Eric Pineda, en cámara, Marvin López Uccini, les hemos informado.